Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, amigos. También, por si hay algunos papás, este video lo voy a hacer para el canal de Autismo con Giovanni. Como saben, pues también tengo mi canal de vlogs, Clarisa Villa Vlogs. Ahí subo, comparto más de mi vida, pero en el canal de Autismo con Giovanni solo es cosas del autismo, de tips, de preguntas que me hacen acerca del autismo. Y pues, mi nombre es Clarisa Villa y voy a compartirles información de lo que yo he aprendido y cómo le he ayudado a mi hijo. Yo no soy doctora ni nada, pero comparto con mucho gusto lo que sé. Alguien me preguntó que acerca de las ollas, que si no se debe de cocinar, o sea, mixtear los alimentos, o que si no debes de usar las mismas ollas y cosas así. Pues déjenme decirles que yo también en ese aspecto estuve muy confundida cuando empecé la dieta de Giovanni, porque pues ya saben que no hay una información 100% certera, o sea, pues nosotros tenemos que, pues más que nada de sentido común. Obviamente que si al niño le afecta los lácteos y el gluten, pues no tenemos que mixtear los productos porque ya es como alergia. Al principio, cuando yo empecé la dieta de Giovanni, yo compré solamente un sartencito para él que no fuera de teflón, porque el teflón suelta químicos que son tóxicos para los niños. Entonces yo compré un sartencito, miren, esta es la marca que compré, que estuve averiguando mucho, pero nada más compré un sartencito porque pues no estaban muy económicos. Cuando yo comencé la dieta de Giovanni, la verdad es que estábamos muy mal económicamente. Gracias a Dios, pues no es que seamos ricos ahora, pero pues tenemos un poquito más para darnos un mejor estilo de vida, ¿verdad? Más que nada para poder solventar la dieta de Giovanni, que pues la verdad es alimentarse bien sin estar comiendo comida chatarra, pues es más caro que comer comida chatarra. Yo compré un sartén nada más y pues, por ejemplo, si yo hago algo en el comal que usamos para todos que tenga gluten, yo agarro y lo lavo bien y lo limpio, lo desinfecto antes de que yo pueda yo calentarle una tortilla a mi hijo o lo que sea. No mixeo nada, o sea, yo casi, como por ejemplo leche, solamente porque Marta a veces ella trae para su café o algo así, pero por lo regular yo no compro leche de vaca. Y pues queso, pues ahora que me hago una pasta que vi que, y eso, pero pues trato a veces de no comprar queso de vaca y siempre lo pongo separado de las cosas para tener así un orden y que no haya contaminación. Pero cuando están cerradas, pues no pasa nada, obviamente. Pero sí, yo le compré un sartén a mi hijo. Es importante que no sea de teflón,
porque como les digo, el teflón suelta químicos que afecta pues, también a los niños. Obviamente lo que estamos tratando es de limpiarlos de todos los químicos y todo. Y no tienes que gastar absoluta. Ahí en Marshalls he encontrado esta misma marca. De hecho, en la Marshalls yo las pagué caras en la Macy's. Y ahora me he dado cuenta que en la Marshalls las vi la otra vez. Usualmente casi están donde hay mucho más americano, las venden. Yo he encontrado. Y mucho más económicas. La marca se llama Alclad. Miren, dejen, no sé si se va a alcanzar a ver. Alclad se llaman. Si quieren por ahí les pongo el nombre y ya les pongo algún link. Y ya después las buscan y ya ven. Pero se llaman Alclad y me gustan porque son de acero inoxidable y son parecidas a las de Royal Prestige, pero las de Royal Prestige, si ya saben, están súper, súper carísimas. Y pues no, estas no están tan caras y son muy parecidas, o sea, ya tienen, son buenas. Lo único que sí me costó bastante trabajo al principio fue cocinar porque se pegaba todo. Tienes que hallarle el punto a fuego lento, cocinarle el huevo, lo que sea. Y ya, pues ya ahorita ya me acostumbré. Ya no uso nada de teflón, más que a veces tengo el comal, que no es de teflón, pero que es de teflón, mejor dicho, pero nada más ese y trato de usarlo lo menos posible. Pero sí, amigas. Ahí está, mientras tú laves y si usaste este gluten, como por ejemplo que tus hijos se hagan un sándwich o tu esposo o viceversa, que tú se lo hagas en el comal, después de eso lávaselos, o primero siempre trata de cocinarle a tu hijo o hija, aunque al principio es mucho mejor si te apoyan ellos y ellos mismos están, que todo lo que come el niño, pues basarse es apoyarse, porque al principio cuando nosotros empezamos con lo de Giovanni, es un equipo, no compraba nada que yo sabía que le afectara, que si pues, Giovanni no es de esos niños, siempre me anda preguntando, mamá, ¿puedo comer esto o lo otro? Así que no he tenido ningún problema, gracias a Dios, en ese aspecto. Pero sí, ahí está una pregunta contestada. Y otra, alguien más me preguntó qué otros snacks le compro a Giovanni. Estos son algunos de los que le compro. Mira, estos los venden en la Kroger. Y están hechos de avena con semillas. Tiene este pasas y tiene este goji berries. Y de hecho, pues yo he estado tratando. Voy a tratar de hacer la receta ahí con los ingredientes que dice. Bueno, quitarle algunos ingredientes que nada que ver. Y sí, me gustan porque no están muy dulces y están saludables. Y son gluten free y no tiene ningún alérgico para Giovanni. Y son estas. Déjenme les doy por si quieren sacar la screenshot y la tengan por ahí. Y sí, eso es todo. Entonces, pues ahí les voy a dejar lo demás del video. Ahorita empezamos a... Les voy a compartir un jugo que hice porque empezamos a la desparasitada. Para que vayan ahí conmigo. Voy a hacer el jugo del día de hoy. Hoy es lunes. Así que pues le hice un jugo verde. Trato de no ponerle nada dulce. Porque pues no. De hecho, Giovanni se sentía mal ayer sábado. No, desde el sábado se sentía mal. Duró todo el domingo con fiebre. Pero ya hoy ya no tiene fiebre. No lo mandé a la escuela porque estaba como resfriado. Pero ya está bien, gracias a Dios. Lo bueno que a él... Siempre como tiene muy buenas defensas gracias a la alimentación, porque eso siempre, ya saben que nuestro sistema inmunológico está basado en el estómago y si está saludable, pues vamos a estar saludables. Y bueno, pues amigas, pues ahí les voy a dejar, porque si no se va a hacer muy grande el video, les voy a dejar el clip de los productos que ahorita estoy usando para desparasitar a Giovanni. Otra cosa que les quería decir, Giovanni se merece un premio mayor. En la mañana le di la medicina, le saqué las cápsulas y se las eché en un vasito y sabía horrible y se la tomó. Pero ya la segunda dosis ya se la tomó las pastillas. Y ahorita ya le toca porque son 3 veces al día, ya son como las 7 de la noche. Entonces ya le toca su otra dosis y ahorita les voy a grabar para que vean cómo ya puede tomarse las pastillas. No podía porque
las quería vomitar y ahorita ya aprendió a tomárselas, o sea, me dejó como en shock. Y bueno, pues hermosas, hermosos, cuídense mucho. Y pues si les gustó esta información, denle like, compartan si creen que esta información le puede ayudar a alguna otra mamá. Y cuídense mucho, que pasen un excelente día. Bye. Hola amigas, buenos días amigos, espero que estén súper bien. Hoy es lunes y hoy vamos a empezar con la desparasitada. Así que miren, aquí tengo esto, va a ser lo que se va a tomar Giovanni para la cándida. Y nosotros vamos a tomar de este para la cándida. Y vamos a empezar con un juguito verde. Ahorita les enseño cómo lo preparo. Miren lo que va a llevar este jugo. Le puse cúrcuma, jengibre, manzanas. Le puse 3 manzanas. Como 6 de, ¿cómo se dice? 6 brazos de apio, un pepino entero con cáscara y un manojo de cilantro. Y voy a ponerle un poco de espinacas. Como no lleva nada dulce es porque vamos a desparasitar. Tratemos de no, si al niño no le gusta mucho, le podemos poner un dátil. Miren, aquí tengo dátiles remojados. Pero tratemos de dárselos así para que no ¿cómo se dice? Para que no le afecte, que le ayude pues en vez de afectarle. Bueno, ahorita lo vamos a poner todo aquí en la licuadora. Lo que quepa, porque ya vi que piqué demasiado, creo. Puedo hacer es moler primero la mitad y luego la otra mitad, porque o dejarlo de más para más al rato. Vamos a hacer 2 jugos y espinacas, sí, mucho espinaca. No le voy a agregar nada más que esto y vamos a ver ahorita a ver qué tal sabe el jugo. Espérenme. Ok, solo le puse como un cuartito de agua. Y lo que voy a hacer es que ya la voy a prender. Ok, ya le agregué lo demás, nada más ya no le puse espinacas. Y ya está listo, miren amigas. Para mí, para Ángel y para Giovanni, o viceversa, cualquiera de esos dos. Y ahorita le voy a dar la pastilla. Y amigas, para Giovanni son 3 pastillas, vienen en cápsulas. Él no se las va a tomar, pero lo que yo hago es que se las pongo en un vaso, las 3 juntas, y las revuelvo. Con tantita agua se las revuelvo y antes de que se tome su jugo se las voy a dar. Ya se la está tomando Giovanni. Faster, faster, very faster, because it's not taste good. Doesn't taste good, Giovanni. You have to eat, drink very faster. Very, very faster. Ok, ahora ¿Finish? ¿You finish, baby? ¿Ya? Ahora tu jugo rápido, 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 tu jugo. Faster, faster, faster. No, you have to finish all your juice. Miren el que se tomó. Why?
que it's good for you. I'm going to school. No, because it's raining. Tómatelo. It's okay. Nothing happened. It's good for you. ¿Cómo sabe el jugo, Ángel? Como spinach. ¿Cómo se dice? ¿Espinacas? Espinacas. Toño. Toño, tómatelo, papi. ¿Qué? Tómatelo por mí. Everybody have to drink the same juice. Because it's good. Bueno, ahí están las tres pastillas que se va a tomar Giovanni. ¿Listo? It's so hard. I know, but you have to do it. Come on, hazlo. I have to do it in three. No, one by one. Ahí está tu agua. What time we did it three? Yeah, three times. One. No, we did hot. Ándale, ándale, do it. Una. Otra. No, no. Healing begins in the mind. Try not to worry. Stay positive.